y soñadora, llena de defectos y de grandes virtudes, llena de amor y de comprensión, llena de coherencia y de firme convicción. Mujer que luchas a diario, que no concibes la realidad como la vives, que estás inconforme con la justicia y buscas para los tuyos futuro de vida digna. Mujer que con tu sonrisa y con tu firmeza construyes caminos de equidad, caminos de igualdad, caminos de justicia y caminos de paz. A vos, mujer valerosa y consciente, mujer que con caricias y con palabras fuertes lográs que el mundo se despierte, que la naturaleza sea diferente. Gracias, bueno, mujer, por pelear por lo que crees coherente, por luchar por lo que amás, por entregarle a la transformación de un sistema distinto y no desfallecer ante tanta amenaza en este mundo inconsciente. De Revista Nacional, haciendo honor a las mujeres, a ustedes, a las mujeres. Muchas gracias. Un beso a todas las mujeres allá en sus casas. A tu mami, que nos está viendo. A mi madre y a mí, que está con mi tía Teresa. Siguen. Ambas. A las dos. Bueno, tenemos una comunicación telefónica con una gran amiga de nuestra casa, tanto talento, tanta trayectoria. Qué mujer, ¿eh? Marina Jiménez, ¿cómo estás? Del Ballet Salta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marina? Feliz día ante todo. Muchas gracias. Para mí es un gusto poder saludarla a todas las mujeres del país y los que miran y escuchan el programa. Contenta, me agarraste de casualidad porque nosotros acabamos de llegar de Cancún, de pasar unos días, y así que bueno, feliz ya yéndome a mi Salta. Ya empezar con mi tarea de dar clases con mis alumnos que tengo allá. Hugo me va a ayudar un poco con la primera etapa y después ya se viene a abrir la escuela acá. Bueno, bárbaro. A ver, Marina, hoy es un día importante y por eso ustedes, ¿no? Mujeres que se han destacado en diferentes áreas, en diferentes actividades, y vos, una eximia bailarina que, bueno, que ha trascendido nuestras fronteras, que deja la enseñanza a través, obviamente, de las escuelas y que también, ¿no?, a través de la pantalla, por ejemplo, de Argentinísima Satelital, brinda tanto conocimiento como estamos viendo en este momento. Realmente es un honor para nosotros tenerte en nuestra casa y poder hablar en este momento contigo, Marina. Bueno, muchas gracias. La verdad que es una alegría y quiero que le des un abrazo y un beso grande a nuestra amiga Adriana, que es la que nos da la posibilidad de poder estar en la pantalla, chica, y poder estar en contacto con toda nuestra gente de Argentina. Marina, a ver, contame cómo ves a la mujer en este contexto social, en este siglo XXI, en esta Argentina del día de hoy. ¿Falta todavía darle mucho lugar a la mujer y que sea reconocida como tal por su profesión y por el hecho de ser mujer? Yo siempre he sentido, nunca sentí la rivalidad, por ejemplo, me toca, yo voy a decir en lo que me toca a mí. Yo con Hugo hacemos una pareja muy muy compacta y él me da un lugar siempre muy importante con el solo hecho de que me dio la conducción del programa de Vivencia de los Caminos, así que ahí te das cuenta que no hay una rivalidad ni nada. Entonces, en todo momento he sentido que la mujer tiene una buena ubicación en la danza, porque yo pienso que los dos tiramos de la misma cuerda. Lo mismo pasa con el ballet Bransen, que tienen muchos años de trayectoria, y bueno, ya no puedo decir lo mismo con Norma Viola, con el maestro Santiago Ayala, el Chúcaro, pero yo creo que siempre hemos, voy a hablar en este momento también por Mabel Pimentel, que la mujer tiene un lugar importante y después está en uno en saber mantener esa ubicación y ese lugar.
Hace poco estuviste en el Colón, ¿verdad? El año pasado, más o menos finalizando el año, junto con Hugo. Exactamente. Estuvimos en noviembre en el Teatro Colón, donde nos hicieron un reconocimiento por nuestra trayectoria, en nuestra despedida ya de los escenarios. Y para nosotros cerrar el ciclo en el Teatro Colón fue una cosa muy emocionante. Era mi sueño de poder bailar para todo el público que va a ver solamente clásico y que vaya a ver el folclore. También estaba nominado Jaime Torres, esta gran mujer como lo es Ramona Galarza. Y bueno, para nosotros sentir de que el ballet, que la danza, el ballet Salta esté presente, para nosotros es de gran importancia, ¿no? Marina, bueno, yo quiero agradecerte, sabemos que estás con muy poquito tiempo porque, bueno, tenés que viajar. Yendo ahora al aeroparque. Por eso mismo. Queremos agradecerte muchísimo, felicitarte. Bueno. Es un honor que estés en nuestra casa, que el Ballet Salta a través tuyo y a través de Hugo Jiménez estén en Argentinísima Satelital. Y en tu caso, puntualmente, ¿sí? Por el hecho de hoy celebrar el Día Internacional de la Mujer, que, bueno, seas una profesional que tanto nos brinda a nuestra cultura, a nuestro folclore y que tan bien nos has dejado y nos dejas parado en todo el mundo. Así que un abrazo fraternal desde acá. Muchas gracias, Marina. Bueno, muchas gracias por tener en cuenta a esta mujercita que está en la danza. Muchas gracias y que tengan un buen año. Muy feliz. Gracias. Nos estamos viendo y hablando. Muy feliz día, Marina. Un beso. Chao, gracias. Buen viaje. Chao. Hasta luego, chao. Feliz día. Chao. Hasta luego. Bueno, Marina Jiménez, qué lindo, ¿no? Del Ballet Salta. Qué linda recorrida hemos hecho el día de hoy, Julia. Sí, la verdad es que pasaste vos por un montón de entrevistas. Muchísimo. Desde la psicóloga Alicia, después también Andrea, Mariel. ¿No? La tuvimos también a a nuestra querida amiga De Reflejos de Tradición. Ahora Marina, Sonia López. Por la mañana también estuvimos con Pilar Antón. Sí. Bueno, y ahora seguimos con Luisa también. Kremer y con tanta gente que, bueno, no quiero olvidarme de nadie porque ya han sido tantas mujeres que han pasado el día de hoy por nuestros programas. ¿Nunca pasaron tantas mujeres en tu vida? La verdad que no. Muchas. Así que muy contentos de hacer esta programación especial el día de hoy por la pantalla de Argentinísima Satelital. Sí. Y después va a haber una sorpresa más. Muy linda. Va a haber una sorpresa más. Sí, seguimos. Ya mateando con noticias. Exacto. A las 5 de la tarde. Exactamente, dentro de una horita. Así que bueno, a vos, bueno, gracias, Juli. No, gracias a vos. Feliz día para vos, en nombre de tuyo, a todas nuestras queridas mujeres que forman esta gran familia que es Argentinísima Satelital, nuestro departamento de noticias y comunicación. Y bueno, también para las chicas del control que nos están dirigiendo en este momento. Vale, y para todos los que nos están mirando en sus casas, todas las mujeres, un feliz día. Feliz enorme. Día, feliz día. Beso para todas. Para todas ustedes y bueno, nos vemos en cualquier momento. Gracias, gracias a todas ustedes, mujeres, por hacer posible también este día especial que hemos vivido y que estamos viviendo en Argentinísima Satelital. Vamos y a las 5, mateando con noticias. Tu cierre. ¿Mi cierre? Tu cierre. Pero como siempre les digo, gente, y recuerden, como siempre les decimos, más aún este tema, ¿no? Lo importante en la vida, con mucho o con poquito, grábatelo bien en el corazón, más que acá, ¿eh? Con mucho o con poquito, lo importante es ser feliz. Chau a todos.